Parte 5B. Llena la barra de progreso. Venga, chicos, vamos a ello. Ya volvemos a pasar a Mark. Pasamos aquí. Ahí vamos. Jolines, tío. Ah, prisa fractal, mira. Qué suerte hemos tenido. Eso, además, aumentará más la barra. 122 de potencia, saca. Vale. ¡Hala! ¿Cuánto ha llenado tú? ¡Tú! ¡Soy igual de Chang Cheng! ¡Chang Cheng! ¿Qué es eso? ¡Chang Cheng! ¿Qué? Mix Max Trans. Tirano. ¡Mixi Max Trans Tirano! Uy, el portero está al límite. Se tenía que poner al límite, ¿no? Bueno, por molar, ¡chut prehistórico! Diréis, ¿qué haces gastando PTs? Pero a mí me da igual esto. Es para hacerlo guay, tío. Es que tiene lo de abajo, tío. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Orden de portero 03! No sé cómo se llama. Aplastamiento. Alfa, espero tu señal. Supertáctica AX3. Estoy harto de los números, tío. Al límite. Ah, vale, vale, eso es que Mark Evans va a hacer otra cosa imposible. Voy a quitar a todos los jugadores porque no quiero gastarlos. Orden de tiro 01. Tiro rotativo. No hay ni cuánto saca. Esta vez tampoco fallaré. Mano grandiosa. ¿Por qué no lo ha dicho? ¿Eh? Menudo paradón, señores y señores. Mark. No, Evans ha invocado un espíritu guerrero y ha podido detener el esférico. La cosa está que arde. ¿Qué ha sido eso? Has invocado a tu espíritu guerrero. ¿Qué es eso del espíritu guerrero? Es el efecto del espacio-tiempo. Gracias a él has mejorado un ritmo acelerado. Maravilloso, estupendo, es absolutamente increíble. Estoy que me salgo de la emoción. ¿Por qué te has puesto rosa? ¡Es mi medidor de pasión! ¡Se pone en marcha cuando me pongo muy contento! ¿Qué dices ahora, Alfa? ¡Jamás conseguirás hacer que odie el fútbol! Tenemos que asegurarnos de que Mark funde el club de fútbol. Por eso tenemos que ganar el partido, cueste lo que cueste. El futuro del fútbol depende del club del Raimond. Mark ha despertado a su espíritu guerrero grandios. ¡Qué guapada del juego! Espero que el portero no esté al límite ahora. ¡Ah, tío, me lo pasé! ¡Venga! Ahora. Fuera de juego. A ver, esperad. Vale, marca al portero. Hotel, oh yeah, baby. Izquierda, toma ya. Fua, tío. Otra vez lo mismo. Bueno, al menos comemos tiempo. Ah. No, ha ganado Mark, el porterito este. Izquierda, toma ya. Ah, pero se lo ha llevado de todas formas. Derecha. Qué suerte, tío. Pero siempre me regatean, aunque lo adivine. Me regatean. Ah, vais a ver cómo se regatea a Tiny. Es que esto no es normal. Presa fractal. Esto obviamente lo para. Pero, hombre, expresa fractal, es una super técnica y no usan técnica.
qué extraño que sería que no lo parara. ¡Oh! Venga, Fei, lucha. Fei, tú puedes. Venga, tío. ¡Tira! ¡Esta vez sí! ¡Ah! ¡Yo prehistórico! ¡Gol! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Venga, vamos. 1-0 para los Arions. Venga, venga, venga. Damos un poco de brío. Toma ya. El equipo está que se sale. Está que se sale. ¡Hala! A ver. Izquierda. Toma ya. Fei. No va a poder seguir así, Fei, ¿eh? A ver, un segundo. Izquierda. ¿Eh? Ah, vale, vale, vale. Bien, justo como había previsto. Y ahora... ¡Genial! Se acaba la primera parte. Cuando iba a sacar a... Archipegaso. Pero bueno, da igual. Fei, ¿estás bien? Hace falta mucho más esfuerzo para controlar los a los duplicados. Sí. Es... ¿Queréis que os eche una mano? ¡Víctor! No, no es Víctor. ¡Víctor! ¡Has venido! Pero tú no eres Víctor. Es cierto, no soy Víctor, pero casi. Soy Vladimir Blade, su hermano mayor. Tú eres Arion, ¿verdad? ¡Vladimir! ¡Pero si puedes andar! Espera, le voy a poner una voz más cool. Dejamos las explicaciones para más tarde. Primero tenemos que ganar este partido. ¡De acuerdo! Estoy muy contento de poder jugar al fútbol contigo. Yo también, y además es todo un honor para mí poder jugar con el legendario Mark Evans. ¡Qué ilusión tan grande! Vladimir se ha unido a tu equipo. ¡Yuhu! ¿Y quién es este? Es Vladimir Blade, un aliado muy fuerte que viene de un mundo paralelo. Identidad del sujeto confirmada. Se trata de un error provocado por la interrupción realizada en la historia de Víctor Blade. Ya sabéis que hicieron interrupciones con todos los jugadores, así que... ¿Quieres decir que viene de un mundo paralelo que hemos creado nosotros mismos? Si es un producto de un error, tendremos que corregirlo. A ver si podréis. A lo mejor os ganamos en velocidad. La de entra por Creepy. Vamos allá. Espera. ¿Abuse? ¡Tengo super tácticas! Vladimir Blade se incorpora al equipo de los Arions en la segunda parte. ¿Qué ganas tengo de ver lo que ocurre? ¿Ustedes no? Yo sí. ¿Te he dicho que no? Creepy por Vladimir. Por abajo. ¡Jugar! ¡Juguemos al fútbol! ¡Llena la barra de progreso! Otra vez. Oh, Vlad se los come. Es que estoy segurísimo. Ya veréis, ya veréis. Ah, tengo una... ¡Espejismo de balón, tú! Ah, sí, sí, la usé. Antes, ¿no? Este también. Ah, este es con el que usé el espejismo de balón en el partido anterior. No tengo ni idea del tiempo que llevo grabado, ¿eh? Porras, 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 porras. Sí, Vlad. Vlad, se lo puedes quitar, ¿no? ¡Hala, Vlad, tío!
Yo confiaba en ti, Vlad. Va, da igual, lo hace Arion. ¿Ah? ¡Robo fantástico! Muy bien. Ya está. Prepárate para ser corregido. Eso ya lo veremos. Toma ya. Fantástico, Vladimir es un gran delantero. Hora de invocar a mi espíritu guerrero. Hay que acabar con esto de un plumazo. Haz lo mismo que yo, Arion. ¿Entendido? ¡Ah, caca! ¡Wow! Vladimir puede usar la armadura de su espíritu guerrero. Tú también puedes hacerlo. Inténtalo, Arion. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero cómo lo hago? Por cierto, tiene la voz de... De Vlad de Inazuma Eleven Go. En la serie es más cool, pero aquí es... armadura. Vamos. ¡Toma ya! ¡Armadura de Archipegaso! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! ¡Puedo usar mi espíritu guerrero como armadura! ¿Pero cómo han hecho eso? ¡Increíble! ¿Cómo te sientes? Es como si me invadiera una fuerza invencible. Y ahora no habrá nada que se me resista. ¡Pues adelante! ¡Venga! Arion ya puede usar la armadura de su espíritu guerrero. ¡Toma ya! ¡Vamos allá! ¡Rebasar! ¡Vamos allá! ¡Venga, Arion, llévatelo! ¿Ah? ¡Aguijones Escarlata! Me parece que este estaba en el Go, ¿eh? Yo no lo vi, pero vi un vídeo en el que estaba. ¡Gol! ¡Así se hace! ¡Ay, qué guapada la armadura! ¡Gol! ¡Con la ayuda de la armadura! ¡Vladimir Blade sacude la portería contraria y anota un tanto por el marcador de los Arions! Es un gran jugador. ¡El partido está al rojo vivo! ¡Qué emocionante! Pero si lo tenemos ganado. Esto es súper fácil, ¿eh? No está nada al rojo vivo, está chupado. Chupado con mi lengua. Lo que no me gusta es que no son más rápidos. Me molesta un poco. Bueno, vamos a ver el ritmo agresivo con armadura. ¡Ritmo agresivo con armadura! Vamos a ver también el robo fantástico. Why not? No, no. Ya está. A ver. Es que lo quiero ver. ¡Robo fantástico! Y ahora, la brisa deslizante. Perdonad que esté perdiendo tiempo así, pero es que... tenía que hacerlo. ¡Brisa deslizante! Crítico, además. Crítico. Venga, Arion, cómete la portería. ¿Tengo un... el tiro vendaval desde cuándo lo tengo? ¡Ah! ¡Tiro vendaval! ¡Wow! Arion se los está comiendo. ¡Gol! ¡Hemos marcado! Es la voz de Marquesa, ¿eh? Así que esto es lo que se consigue con una armadura. ¡Es increíble! Buen trabajo, Arion. Sabía que lo conseguirías. Ahora voy a simplemente mantener... No, voy a dejar que Mark juegue un poquito, porque si no... Es que ya estoy aburriéndome un poco con los goles. ¿Sabéis? Es que... Quiero jugar con Mark un poco, tío. Ah, por cierto... En este juego hay brazalete de capitán. Me había olvidado de comentarlo. Pues...
Nah, qué demonios. Les dejo invocar sin invocar lo mismo, me da igual. Barrio supersónico. Venga, no quiero que me molesten estos tíos. Fuera, para fuera, para fuera. Quiero que Marco juegue, tío. Aquí viene. Orden de tiro 03. No sé cómo se llama. ¡Mano! ¡Grandiosa! Toma ya. Vamos allá. Gracias a esa parada marcaremos otro gol. ¿Barrera voladora? Orden de ataque 04. Barrera voladora, al parecer. No. Presa fractal. Venga. Esto le gustaría a mi profe de mates. Aquí hay un triángulo equilátero, creo. ¡No! ¡Soy tonto! Se me acaban los petes con Smiley. Es que esto no es normal, ¿eh? Soy demasiado tonto. ¡Ah! ¡No! Se me acaban los PS, ¿eh? Y no me gusta. Encima este tiene su espíritu invocado. Los problemas se van acumulando, ¿eh? En este partido. ¡Vamos ya! ¡No! ¡Tío, me aburro! Orden de ataque EG01. Ah, Eje de espíritu guerrero, ¿no? ¡Toma ya! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Fey! ¡Tío! Venga, robo fantástico. ¡Venga, Arion, que tú puedes! ¡Robo fantástico! Toma ya. Pip. Bueno, youtubers, eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribir, comentar, etcétera.